Asociación Cívica Rescate Valores número 19, Asociación de Ingenieros de Mercado y Usuarios Terminales de Pérez Celedón, declarada de interés cultural cantonal, decreto ejecutivo 149. De esta manera se les brindó un reconocimiento al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y a la ministra de Cultura, Silvi Durán, durante el cierre de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Esto porque el pasado 6 de julio de 2017 fue declarada esta actividad de interés cultural. Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios es un proyecto que nació en el año 98, gestado por la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal, con la idea expresa de abrir espacios a todo aquello que estuviera oculto y que tuviera identidad cultural. Hemos logrado a través de los años compartir acá, concentrar a los artesanos, a los pintores, a los escritores, a los músicos del cantón y otras expresiones como picar leña lacha, de grande maíz a mano, pilar arroz, que tiene una gran identidad del pasado. Este encuentro entre el mercado, punto natural de donde se junta la gente, con un proceso de formación cívica, que es el que ustedes, y junto con las autoridades municipales y del mercado, han logrado. Yo no sé si existe en otros lugares del país, no creo que no. Por lo menos yo no he participado nunca en uno parecido. Y es que hablar de la libertad, hablar de la democracia, hablar del valor del trabajo individual, de la responsabilidad que conlleva ser independientes y hacerlo en el marco del mes de la patria, a mí me parece fundamental. Pues que reconocemos que la cultura está en todas partes y que cuando activamente las comunidades y sus organizaciones deciden generar espacios de encuentro específicamente motivados para compartir los valores y las pautas con las que decidimos convivir, pues esos son puntos tan importantes como puede ser un espectáculo u otra de esas expresiones que tradicionalmente reconocemos como parte de la cultura. Y esta es una historia ya larga de sostener un espacio en el que, como decía ahorita, nos educamos todos los días. En el Ministerio de Cultura afirman que este tipo de actividades son importantes porque rescatan los valores del pueblo. Nosotros nos formateamos y justo nosotros somos como el hardware y la cultura el software con el que decidimos cómo operamos, cómo decidimos compartir la calle, la vida, esto que llamamos ciudadanía cultural, y este es un gran ejemplo de un proceso en el que además miramos a lo que es la tradición para tomar mejores decisiones en el presente. Pero ahí no se terminó la fiesta. En la terminal de autobuses muchos hasta bailaron. Así se cerró la edición número 19 de estos festejos.